Hola chicos, hola chicas. Últimamente las notificaciones en YouTube no van muy bien. Entonces, si queréis recibir todo lo que yo suba al canal, simplemente tenéis que darle a suscribirse así y le tenéis que clicar en la campanita, ¿vale? Esta es la campanita, le dais aquí a recibir todas las notificaciones de este canal, guardáis y ya está. A partir de este momento recibiréis todo. Todo lo que yo subo al canal, incluso lo voy a recibir en el correo electrónico, depende de cómo tenéis configurado vuestro canal de YouTube. También se agradece, bueno, pues que votéis positivamente. Y nada, espero que os guste el vídeo. Y bueno, muchas gracias por vuestra visualización, vuestras suscripciones y un saludo muy grande y nos vemos muy pronto. Espero que os guste el siguiente vídeo. Hasta pronto, gracias. Sí. ¿Sabes lo que dice? Dani, ¿cuándo estás disponible tú? Mira, Lara, aprende de Bronson, ¿eh? Bronson por lo menos tiene una silla para sentarse, el pobre. Claro. Están todos sentados, mira. No, una caja, wow. ¿Cómo dice Ricker? Trabajan. Yo quiero un muñeco de estos. No has dicho nada a Dani, ¿no? No, no, no he dicho nada. Estará manejando el carro. Lara, que está muy guapa mi sudadera. ¿Cuántos muñequitos? ¿De qué? Lara. ¿Quito de qué? ¿Cuántas cajas de muñequitos? ¿Caja de muñequitos? Sí. Coño, lo que estamos vendiendo, caja de muñequitos. Ah, ya. Alright, so, bad news. The word's on the street that this stuff is moving. So, we need a show of strength. Stay in formation, make the drops, and deal with anyone who comes at you together. Ahora me acelera mi motor. Me ha acelerado. El eco, pero espérate, que va a pedir Eli. Vale. Joder, pues se mantiene bien esa foto. Ya, ya, ya. Parece de trial. Es que de trial. ¿Verdad? Se le puede. El bidón de gasolina se le puede. ¿Cómo se llama? Poner plano. Pero me gusta así. ¿Dónde coño está Leli? ¿Sí? Ahora aparece aquí en el aeropuerto, ¿te imaginas? Cuidado, cuidado. Joder, yo lo he pedido, pero no sale. Alguna vez se puede, ¿eh? Vamos al aeropuerto, macho. Sí. Venga, dale. Pido yo. Chupi. Aeropuerto. ¿Dónde vais? Viva el propósito. Pues se tarda menos. ¿Por dónde yo me he ido? Al aeropuerto, ¿no? Vale. Bueno, aquí hay. Es verdad que lleva una moto. Vale. Ahí hay otro. Total. Hay tres, ¿no? Así. ¿Con qué nos vamos? Quiera. Eneco, Sara, ¿con qué nos vais? Mira, yo me voy con... Eneco. Eneco se va contigo, yo me voy con Bronson. Vale. Eneco, no estrella y está... que se pierde. Ya. Que se pierde la coca. Eneco, ¿tú este dónde está? ¿Está más cerca que el mío?
Mira, el mío te lo marco para que sepas dónde está el mío. Y punto. Creo que todos mira, somos iguales. Ese es el mío. Son 12 paquetes. Son 12 paquetes. Ah, no, creo, es verdad, creo. Sí, sí. Vamos todos iguales, creo. Todo esto fue igual. Tienes Javi y este, un amigo nuestro. Amigo de Dani. Amigo de Dani, a lo mejor. Ah, amigo de Dani. Pues a mí el GTA me lo regalaron este verano en mi cumpleaños, mis amigos. O sea, en realidad a mí no me ha costado nada el GTA. Anda, mira qué bien. Y luego ya se lo dije a Sarri. Y Sari a 4 días se lo compró. Ah, ¿sí? Y claro. Pues entró el Villa, envidia. Villa, sí. La gente. Si quieres me retiro de aquí y aparcas todo. No. Aquí. Bueno, ¿para qué? Vale. Toma, vale. Cuidado. Hey, stick up guys in custom. Ah, métete. ¿Eh? Métete. Yo estoy por comprarme el Call of Duty ese. Vale. El Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial. Sí. El World War 2. A ver de qué va. Está muy chulo, hombre. Más que a mí es que no me gustan los disparos. La Segunda Guerra Mundial. No, que a mí el problema no me gusta. Hay un mapa de Gibraltar. Sí. No, por otro. Ah, por otro. Bronson, te vas a hacer rico al final. Te sacas ¿sí? otros 5 kilos, te sacas hoy. Dara vive de venta. Me han dado 428.000. Bueno, ayer vendimos todo, ¿eh, Lara? ¿Sí? Y hoy está para vender todo. Y hoy vamos a ver cómo lo hace, macho. Cryptocurrency received, so I guess we have a sale. Transferring now. Long John over. ¿Cómo está la vieja? Mete la bronca. ¿Qué tal en Castellón tus padres? Sí, se cae un frío del carajo. Ayer en manga corta, dice.
Sí, y mañana ya verás. Van a bajar un poquito las temperaturas. Yo no jode la bici, pues. Para descansar, bro. Sí, afuera al GTA. Hacer dinero. Pesado. Yo el otro día cuando le di el portátil a Draco le di una bolsa de patata. Lara, vamos a pasar a ver si va a tener bolsas. Ah, verdad. Me dan una bolsa de patata donde donde te hace componente para Draco. Y me dice, ¿qué pasa? Que me quieres engordar, cabrón. Lala, que está guapa mi sudadera. Pero, hostia, no he invitado al chaval ese. Al amigo de Dani. Moto. You're bikers, right? Because the buyer wants to prod a bike into the back of a truck. It's good to go when you are. Tengo que haber invitado al chico. Bueno, la siguiente. Acordarme lo que le invito. Vale. La lancha. Entonces está aquí la lancha, macho. Casi me atrago. Sí, lo que he dicho yo antes, la lancha me va a pasar factura. Claro. Está aquí en todo el medio. Tú también la verás, pero no sé dónde digo yo. ¿No? No sé, no sé dónde está. Donde la tele se ha rota. No sé. Luego la... Ah, vale, ya sé dónde. Ya sé. Pues ahí. Al lado de la ciudad, ¿no? Pegada a la ciudad. Sí. Pues yo ya la entrego. Yo también. Yo no sé, es que a mí me han metido por aquí. Pues vaya. Venga, yo me, dirijo a... Y cuando quiera Dani, que démoslo mucho, ¿eh? ¿Cuál vas a vender ahora? Pues... Ahora... La... Sí. Marihuana, que es más cara. Y tarda más en rellenar. La marca. Vale.
Sí, marca la prisa. Está más o menos por aquí. Párate ahí, ahora voy a montarme ya contigo. Mira, ojalá se ha conectado. Dani, ahora cuando vendamos ya todo, hacemos la esta con Oscar, ¿no? Y con Lara, así que venid. Vale. Okay, invoice paid, and we have a sale. Currency's in your wallet, and Long John T is logging out. Ah, pasa, ahí son bolsas. No, todo broso, que voy a servicio. Ya, vale. ¿Bronson, qué le pagas? ¿A uno para que no se lo fume tú? Sí, son un recopta. A mí me echaron un día de eso en una paella. Pues. ¿Y te la comiste? Claro, no me di cuenta, no dijeron nada. Estaba buena, comí dos platos. ¿Te pusiste ciego? Joder, eso te entra más hambre. Te da más hambre. Javi,
Ya estoy. Invita a Dani. Hostia, pues ya, ya le he dado, tío. So, the buyer's there and he can't drive. So if you can ferry him and the Kush back to his place and keep your sanity, then you'll get your check. Pedri, ¿lo llevas tú? Vale, venga, lo llevo yo. Porque hay una tía aquí dentro. No jodas. No, no, llévalo tú, llévalo tú. Ya verán lo que te hace la tía esta. Que no puedo ahora. ¿Qué me va a hacer? Sexo. Te va a violar. ¿Qué pasa? Tú, te veo raro. Tú. ¿Te ves? ¿Qué te estás fumando? Esto no me lo pierdo. Yo ¿Qué veo raro? A ver. Joder, pero Pedri, tío, conduce recto, tío. Que no, que se me va el coche. la poli. No, ¿no has hecho esta misión nunca? No. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde la poli. Vas, Pedro? ¿Qué poli? Si no hay poli. Es que no, a mí me persigue la poli. Tuve visiones. Me dice, líbrate de la poli. Madre mía. Punto, que no hay poli. Hola, Oscar. Una chocoproteína. Pero, ¿yo qué marca sigo? Que no me ponen ni una marca. Te tienes que llevar la poli. Tan buena, esta es de fruta del bosque. No, no, la chocoproteína. Ya está. Voy. No. Ay, que no me tose esto. Una barrita de choco, chocolate, proteínico. ¿Sí? Bueno, a mí no me gustan. Hay algunas que están muy buenas. Nani, voy un poco más chocado. ¡Ay, que no gira! ¡Hostia! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Ah! ¿Qué? Oh, vale. Que está pitando solo. Yo, de 90 y pico kilos que pesaba, un año a 82. ¿Sí? En la... Sí, entonces igual que mi padre. Claro, la cervecita y esas cosas. Escucha Pedro, escucha Pedro. Madre mía. ¿Qué le pasa a Pedro? Que no puedo. No puede. Pedri, pero deja las drogas, tío. No puedo. Oscar, que le ha tocado la misión del camión con la tía fumando al lado. Tengo miedo. Está buenísimo. ¿Es la primera vez que la hace? Cuando ha dicho, hay una tía en el camión. Dice, digo, ya venga, está. Llévalo tú, Pedro. Pero yo no sabía que estaba la tía. Te lo juro que no sabía yo que estaba la tía. No, hombre. Yo he visto la tía esa, pero como nunca he hecho esta misión, digo, se ha cobrado colado en el camión o algo. Que no puedo.
Hola. Hace mucho que no me sale a mí esa. ¿Te salía con el camión grande o con el o con un, una furgoneta de esas pequeñas? Tipo americano, una picar. Estamos muy chula. Y hace mucho que no salía esto. Que me está disparando ese. El Javi este que me está disparando. Sí, me está disparando. Decíselo, anda, please. Que no. Ah, sí, por aquí. Mamá. Y la última vez que... La última vez que hago esto, ¿eh? Me está entrando un mareo ya aquí en el cuerpo. Desde la pantalla, ¿sí? Tocando la guitarra, la tía. ¿Tocando la guitarra? Que oigo guitarra, eso veo que sé, o que oigo. ¿Cuánto queda? Déjaselo a Javi, el camión. Déjaselo a Javi, que se fume un poco, anda. Ay. Pedro, baja, baja. Baja, ya verás el mareo que... El mareo que... en el cuerpo ahora. Mira, bitch, ¿cómo ando? No, Echo, déjaselo a Javi. Echo, a Javi, déjasela de Javi, en Echo. Ah, es la Javi, ¿qué es este? ¿Qué pasa? ¿Que había dos camiones o qué? Que se ha confundido de camión. ¿El Javi? Pues lo cojo yo otra vez. En Echo ha cogido el de los refrescos, para refrescarlo. Ah. Y ya para lo que queda, que faltan 900 metros. Que oigo por ahí una guitarra. Te conduce fatal. Es la última misión que hago con esta tía, ¿eh? Ay, y encima vamos a la tienda esta, de aquí. Rara. Ay. Mira, montate, David, yo, Javi, o como se diga. ¿Quién se quiere montar? No cree de algo. No, ya, ya nada, ya lo has entregado. Puede. Vamos, me invito a otra. Te invito... Hoy. Sí. Vendiendo. Le vamos toda la tarde vendiendo. Dani, ¿tú te animas o no? Ay, Dani. Al negocio.
pues son todas así. Si son todas así, yo ya no conduzco más. A mí, Dani, a mí. And we have a sale. Digital assets transferred to your account, and that's it from LJT. No pasas. Ay. No. Paso. Te transporto. Ya olía al pijama. Mira, repartir. I know it's not the biking you're used to, but you're motorcycle couriering these documents to the buyers around the city. You on it? Get paid. A ver, yo. Yo no tengo bolsita. Ayuda. A mí me pone ayuda. Yo me lo señalaba una persona. Pues acercáis a la peña, le dais los documentos. Ok. Coño, pero si sigo oyendo la guitarra. Ah, vale, que es del hijo de... ¿Es tu hijo, Oscar? Mío, mi padre. Está tocando para... Porque ahora se va a la boca del metro a pedir. Pero si tu padre no está aquí, Bronson. ¿Eh? Que tus padres no están ahí, ¿no? ¿Estás solo en casa? Sí, mi padre, sí. Vale. Se va ahora a la boca del metro para que mi madre se vaya de vacación. Ah, vale. Ciudad de vacaciones, dígame. ¿Qué hay que repartir? Acercarte a las personas esas azules y darle los documentos falsos. Teclado se ha hecho para escribir, no para jugar. ¿No? Pues también. Pues yo no, yo como juego comando. Ya la da igual. No la da. Ala, se la ha caído a Bitch. ¿Os llevo alguno? Yo voy en moto. Y ya estoy cerca del destino. ¿Me habéis quitado la bolsa acá? Cuidado, Dani. Puedo elegir cualquier... Eso ya no lo sé. Te lo tiene que decir el del helicóptero, que va contigo. Bueno, pues yo voy en moto a toda pastilla y raro que no me lo haya pegado ya. Dani está vivo, pero por los pelos. No puede.
just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. Una vez quita la cosa. ¿Todavía no habéis entregado a nadie? Tres. De nueve. Yo ya he entregado dos. Y voy en moto. ¿Esta misión no la habéis hecho en el punto? Hala, Echo ha muerto. Yo sí la he hecho. Y eso es raro de mí. Ahí va, en las obras. Ya está. Yo ya he entregado todo. Concentrado. Está con él. Bronson, ¿ahora cuál vas a vender? El único que queda de falsificación. ¿Estás? Pues ahora. Eso, a ver dónde lo tienes. Mira dónde estoy, es que me habéis quitado la bolsa. Vale. Ah, vale. Voy para allá. Ahora, y se pone a llover. Ya. Igual que aquí en Madrid. Está lloviendo. Ahí está lloviendo, voy. ¿Qué vais a hacer, algún golpe o algo con Lara? ¿Dónde van Lara a hacer golpes o qué? Si quieren. Era Dani, ¿no? El que tenía que hacer el golpe con Beach, ¿no? Oscar. Claro. Lo que he dicho yo antes. Necesitado. Yo estoy necesitado. De dinero me refiero. Nada, quedan cuatro. Quedan tres. Queda una.
Wilson, no tienes un paraguas, ¿no? Por aquí. No, sube. Prueba el eléctrico que está tuneado al máximo. A ver. Dios, ¿cómo arranca esto, tú? Parece esto... Yo qué sé. No se escucha nada. No. Me estoy aquí. Aquí, debajo del techo este. Y así no me mojo. Como me paso directamente. Voy a pasarme directamente aquí. Contigo, bro. A ver, no me mojo. Sí. Pasa. Si en el GTA tuviese el mismo valor, por ejemplo, los vehículos y todo, en la vida real, estaríamos todos, ¿cómo se llama? Bicicleta. No. Estaríamos todos ricos. ¿Quién sube conmigo? ¿Tengo que llevar a alguien o no? ¿Eh? Conduce tú. Yo me quedo aquí con la moto. ¿Cuántos helicópteros son? Tres. Son tres. Con tres que vayáis. Dani tenía que vender, ¿no? Sí. Hola. Que Dani no coja ninguno y se invite. Claro. Dani, tú te esperas en tu negocio. Dani, ¿qué tenías que vender? Dani, ¿tú qué tenías que vender? Ah, vale, pues me voy para la coca, mientras que ellos hacen eso. ¿Quieres marcar alguno? ¿Sí? Mira a ver ahora. Marta. Dani, ¿dónde vas? ¿Ostis? Ay, qué suéltate. Dani, ¿qué haces? No, hasta las 2 jugando al GTA.
probando el portátil. ¿Portátil? Sí, se ve bien. Le he quitado... Le he puesto cosas al modo normal. Estaba todo... Super. Sí, bueno, no, en super. O muy alta o algo de eso. Estaba. Pero he puesto normal las cosas. Ah, sí, sí, lo que pasa es que yo no le meto prisa a este chaval, ¿sabes? Lo haga como quiera. Que no le meto prisa yo al chaval. Como no me cobra tampoco, ¿sabes? No tengo prisa. Lo único que justo el otro día se las llevo y vengo a casa y me dice mi madre por la mañana, me dice, mañana no vamos a Castellón, hijo de puta madre. Podría haber traído aquí a Draco, me lo hubiera hecho en un momento. Es que se pone muy pesado, mi viejo, cuando traigo a alguien, ¿sabes? No, a mí me da lo mismo que sea... No, ¿sabes? Pero que se pone muy plasta. Yo traigo aquí a mi amigo el chino y, joder, se pone súper plasta. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? Claro. Sí. Creo que tampoco he traído nunca a nadie en la casa. ¿Sabes? Ay, pues igual que yo. Igual que yo. Ah, yo juega. Juega no. Juega, juega yo. No, okay, que es que ya... Claro, ¿qué pasa? Que siempre intentas chonsacar cuánto vale esto, cuánto vale el otro. Ya, voy a poner un coche mío. No. Perdón, Dani. Tampoco le he hecho nada, ¿eh? Es precioso, Dani. Mira, tampoco le he hecho nada, ¿eh? Venga, pues yo ya lo metí. Ahora se invite Dan. Yo voy a llevar este. ¿Qué vamos? ¿A la coca, Dani? Dani, mira mi coche. Llenas de tierra, Dani. Ah, le vas a hacer una foto. Voy a abrir las puertas, a ver. La verdad que se ve bien la mierda esta y arranca súper rápido. Joder, pues. Por fin. No sé lo que me habrá hecho Draco. Dice que tiene otra tarjeta de un tera, no sé qué. Pues Dani, dos tarjetas. Va a decir este. Dani va. Dani, van a decir este. Dani. Sí. Ese es el mío y me gusta más este, Dani. Pues imagínate. Y el juego arranca también. Okay, Dani, es que yo no tengo tanto dinero como tú, cabrón. Es que mira, yo fui y pregunté por este, por ya, uno que valía 1400. Y era 16 con la 1050 SATI
tema. Tenía 16, lo mismo que este. Y el teclado que se podía poner con más colores. Sí, sí. Y me dijo el chico, mira, yo no me compraba este. Este hay que pedirlo y no me compraba este. Me compraba este, este otro que tiene 8, porque tú lo quieres para jugar. Y digo, sí. Y dice, mira, ahora mismo tú coges, te compras este. Cuando, si ves que no puede, me lo traes. Le metemos una de 16 y es que te va a sobrar dinero de los 300 pavos que vale el otro en diferencia. Sí, tendrá un módulo y... Sí, no sé cómo. Y te vas a pagar la mano de obra y el meterte esto. Y a lo mejor te sale por... un poco. Claro, sí, sí. Atención. Sí. Sí, sé hacerlo. Sí, sí. Claro, un módulo de eso a lo mejor vale unos 100 euros, 120. Hasta ha subido claro. El precio, pero no 300. Claro, es que había... Y dice, y eso que se refleja en no sé qué por la noche, que te da, no sé, esto tiene los botones y no. ¿Sabes? Y que cambias de color, y chico, madre, es una tontería gastarte el dinero en eso. Nada más que tenía de diferencia eso. Creo que era 15. 15 con algo, creo que era. Sí, ya lo 15 con algo, creo. Ya valen de 1.500 euros para arriba. Pero... Los gamers. Sí, sí, lo puedo enchufar al monitor. A ver si puedo depurar. No, se ve bien. Yo lo tengo ahora mismo. Sí, con el mando, lo tengo enchufado. Dani, invita. Para vender. Sí. Está muy bien, está súper rápido, cierra súper rápido. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo ya lo leí en... Sí. Yo lo que leí en PC Componentes, la gente que deja sus opiniones de los productos y tal, decía uno, este ordenador es súper rápido, la polla, tal, no sé qué, tal. Pero no me gusta porque es súper sucio. Sucio, sí, en el aspecto que es negro y nada más que pones un dedito aquí en un sitio, pues se queda la huella. Es lo que decía Drago. ¿Sabes? Se nota mucho la mierda, el polvo. Tú lo dejas, yo la habitación la limpio hoy, mañana ya está llena de polvo. El polvo, lo negro es lo negro, ¿sabes? Se nota un poco. Eso. Me salgo mientras. Voy a estar aquí fuera. Sí. Claro, tiene un techo. El tío Dani. Dani, invita a Javi. Al 28, ¿eh? A ese amigo vuestro. Ah, pero ese amigo de Dani, ¿sí? No, y dentro más tú, yo y Dani. Quieren estar los otros. Yo estoy aquí fuera. ¿Hay que pasar algo?
Vale, mira vale. Qué bien peinado va Dani, eh. Te pica, sí. Ya, con la raya Dani, ahí a un ladito. Dani y yo tenemos el mismo peinado. Dani. Es un Dani. Es un Dani. Es verdad. ¿Eh? Dani, tú y yo tenemos el mismo peinado. Ah, sí. Joder, ¿qué le ha pasado? ¿Te has metido dentro de él o qué? Okie dokie, we've got multiple sales to multiple buyers, so you're all gonna have to fan out to make the drops. Good thing you've got your bikes, I guess. Venga, yo voy con Echo. What? ¿Cómo me subí yo? Mira, si quieres estoy mal. Echo, sube. No, no vamos al mismo sitio. Yo voy por donde el aeropuerto de Los Santos. Espérate, Dani, yo estoy aquí. Voy a coger un helicóptero. Yo estoy en la Noria. Echo, tira la Noria. ¿El que está marcado? Ahí. Porque creo que Echo no tiene mochila. ¿Sabes lo que pasa? Que solo me sale un punto amarillo, que es el mío, y luego me salen todos. Pero bueno, voy a ir al tuyo, Oscar. Sí, está más cerca el tuyo que el mío. Yo me he tirado del helicóptero y voy por otro helicóptero, porque el mío está en el aeropuerto de Los Santos. Voy. Con el helicóptero. Duki. Pero no estaba tocando David en la guitarra. Pues con la perra. ¿Quién ganará? Coño, si Echo tiene mochila, yo creía que no tenía mochila, Echo, coche. Ah, pero tengo, como me enseñaron, coches en mi garaje de 18.000 euros. Para vender. No, sí. Pero hay una misión que te coloca, que es la hora, y puedes reaparecer los coches que tú quieras. Entonces yo tengo, por ejemplo, en mi cochera tengo 6 de esos de 18.000. Entonces cuando me acuerdo, pues los vendo. Oh, qué tal, tío. El matante. Dani, no me hagas esto, por favor. Dani, que yo era tu amigo, hombre. Dani, por favor. Con el dinero no hay amigo. ¿Eh? Yo soy tu padre.
Pedri, acuérdate de lo que yo te dije. El amor verdadero empieza por el monedero. Si tú eres feo y se te acerca un pibón, algo quiere. Eso. Enséñale una cartera llena de billetes de aquí. Me traigo hasta la mujer de Messi. Unos 10 billetes de 500 o 11 llevas siempre en la carta. Ya verás cómo te salen. ¿No? Si yo me limpio el culo con billetes de 500. ¿Qué tiene que vender ahora? Tú. Yo no. Ah, es verdad. ¿No? A ver si está esto listo. Del Monopoly. Pero yo creo que no. Del Monopoly, sí. Sí. Es que Javi... Espera al volante. ¿Javi tiene que vender o qué? El punto que queda de Javi. El que lo es, un marqués. Javi, ¿me oyes ahora? ¿Quién vende ahora? De nada. Javi, ¿me oyes? Vale. Pues nada, iros al golpe, venga. No, yo creo que no. Yo creo que no hay nadie. Javi se ha registrado como jefe. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No sé. Voy, Dani, voy para allá. A ver, que Javi está invitando. Claro. Claro. ¿Pero es para vender o para qué? Yo. ¿Por qué contestas así tú? Porque está preguntando. Ha dicho que si vende algún negocio. He dicho sí. No, he preguntado yo a Javi. Ah, ah. Joder.
pintura que ponía Javi. Es que, o Javi, es que Javi ha invitado, pero no sé para qué. Oye. Claro. No, no lo sé. Yo. Venga. Sí. Pero que se vaya Pedri, ¿no? Que necesitamos la pasta, ¿no? Sí. Pues Dani. Hombre, yo no necesito, ¿tienes? Yo no necesito dinero, si queréis ir vosotros. Queréis. Lo que queráis. O Broso, si nah, quieres, que... tú. Nah, vete tú, venga. A mí me da lo mismo. Yo tengo 8 kills. No, no, ahora mismo no. Ha desmontado. Venga. Hacemos el golpe de robo del banco, ¿no? Sí, el Pacific. Venga. ¿Dónde hay que ir? Venga, hey, hey. Ah, pues si alguien se mete contigo, ya nos llama, como los gitanos. Como los gitanos. Madre mía. Vale. Este sí, me encanta. Sobre todo cuando estoy de sigilo y le pego a alguno un cebollazo. Ya he invitado. Mira, ya he invitado. Just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, you just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to.
Kitty.